Patricio García, jefe del Departamento de Ciencia de la Comunicación. Doctor Víctor Valencia. En representación del señor jefe de los servicios de salud. Doctor Arturo Álvarez, socio fundador de la facultad. Doctor Mario Rago, representante del señor rector. Doctor Henry Miller Nauta, decano de la facultad de salud. Teniente Coronel César Ginás Vizcaíno. Doctor Freddy Trujillo Lada, jefe del Centro Médico. Quinto, palabra. Permito leer una comunicación del doctor Edgardo Sáez Sáez, gobernador. Doctor César Guillén, teniente coronel de la Policía Nacional. Doctor Víctor Valencia, representante del jefe del Servicio de Salud del Atlántico. Doctor Arturo Álvarez, miembro fundador de nuestra alma mater. Doctor Mario Rago, representante del rector. Doctor Freddy Trujillo, jefe de Educación Médica. Doctor Alberto Ratero, jefe del Departamento de Ginecobstetricia. Doctor Patricio García, jefe del Departamento de Ciencias del Comportamiento. Señores graduandos, señoras y señores, es para mí placentero y un honor que me emociona encontrarme ante este grupo selecto de estudiantes que van a ser desde ya egresados de nuestra facultad. Sin lugar a dudas, se embarga mi corazón de nostalgia y a la vez de alegría y me hacen divagar sobre qué sería lo más importante a desarrollar durante esta breve reflexión de mi parte. La inicié en múltiples ocasiones, pero también múltiples veces se la detallé pensando que no era lo adecuado, teniendo en cuenta el acto trascendental y sublime ante el cual nos encontramos. Atlántico se acabe. Nosotros nos hemos dejado influenciar, entre comillas, algunos, por ese tipo de mentalidad que solo persigue la destrucción y el caos en esta institución. Es lógico, sencillo y simple para ellos acabar lo que no llevan en su sangre, lo que no han vivido, y que a través de una maniobra mal intencionada puedan extinguir, si se lo permitimos, lo que ha costado tanto sacrificio a nosotros, profesores conscientes, directivos y alumnos. Este es el momento de iniciar una cruzada encaminada a magnificar y colocar en el sitial del honor que se merece nuestra facultad. No permitiremos que ellos acaben con nuestra obra de arte, nuestro orgullo nacional.
pero no quiero seguir cantándolos. Considero que mi natural y profunda emoción está fundamentada en ustedes, señores graduandos, porque sé que con lujo de detalle, sacrificios terminan su actuación académica, sin olvidar que realmente no terminan hoy en pie. La Universidad Libre se siente orgullosa de poder ofrecer este magnífico grupo de estudiantes a la comunidad costeña, regional y nacional. Y digo un verdadero orgullo y sentido y profunda emoción, porque si hay algo noble y grande en la Universidad Libre de Barranquilla es poder servir desinteresadamente a la comunidad colombiana. Los directivos de la universidad están convencidos que con este acto logramos, y los directamente beneficiados serán nuestros hermanos colombianos. Estos que son los primeros intereses de la comunidad mundialista, hay que colocarlos muy por encima de los celos. Cualquiera que ellos sean, tendencias políticas, ambiciones académicas, para que a través de este tipo de actos logremos los objetivos para los cuales fue fundada la Facultad de Medicina de la Universidad Libre. Finalmente, señor graduado, considero que son vitales en el desarrollo de su vida profesional los principios filosóficos, morales y éticos que han aprendido a lo largo de su carrera. Y quiero que sean ellos la piedra angular sobre la cual se construye día a día el desempeño del difícil arte en el ejercicio de la profesión médica. En base a lo anterior, seguramente que actuaremos de buena fe con la altura que nos corresponde y podremos tener confianza en la capacidad de superación del hombre mismo. Y seguramente miraremos siempre con optimismo y seguridad las políticas que en el momento actual nos rigen en materia de salud. Entiendan ustedes, señores graduandos, que lo que hoy les entrega a esta institución debe generar los cambios necesarios que anhelan cada uno de nuestros hermanos colombianos. Recuerden que hay que dar para recibir y que solo actuando con justicia y con autoridad moral obtendremos ese verdadero índice de desarrollo que es la salud. Quiero dejar en vuestra imaginación y en vuestra memoria algo que probablemente algunos de ustedes aún recuerdan y seguramente algunos también posee en uno de esos quizzes realizados en los años anteriores. La problemática de la salud en Colombia requiere para la solución del aspecto moral, ético y humanitario de los médicos, pero además una verdadera integración y articulación con el medio en que desarrollamos nuestras actividades diarias. Tienen ustedes, señores graduandos, una gran responsabilidad. Estoy seguro que aceptarán el reto
y al igual que la historia de vuestra universidad, saldrán adelante y triunfarán y llenarán de gloria el nombre de este claustro universitario. Estoy seguro de ello. Adelante, señores graduandos. Gracias. Podéis solemnemente consagrar sus vidas al servicio de la humanidad. Otorgar a vuestros maestros el respeto, gratitud y consideración que se merecen. Enseñar vuestros conocimientos médicos dignamente y a conciencia. Velar solícitamente y ante todo por la salud de vuestros pacientes. Guardar y respetar los secretos a ustedes confiados. Mantener incólume por todos los medios a vuestro alcance el honor y las nobles tradiciones de la profesión médica. Considerar como hermanos a vuestros colegas. Hacer caso omiso de las diferencias de credos políticos y religiosos, de nacionalidad, raza, rangos sociales, evitando que estos se interpongan entre vuestros servicios profesionales y vuestros pacientes. Velar con sumo interés y respeto por la vida humana desde el momento de la concepción y aún bajo amenaza. No emplear vuestros conocimientos médicos para contravenir las leyes humanas. Si así lo hicieres, Dios, la patria y esta universidad os lo premien, si no, él y ella os lo demanden. Ojeda María Eugenia, Altamar Villa Julia, Arrázola de Rocal Roberto Antonio, Babilonia Jiménez Alex, Barraza Consuegra José Luis, Terrío Vidal Irma Eugenia, Bernal Rodríguez Oscar Ebreque, Daza Vargas Díaz, Del Gallego Fernández Armando Luis, Estrada Pacheco Pedro Luis, Flores Contalvo Luis Enrique, Edwin Echavarría Luis Carlos, Jaime Pacheco Edgar, Luna Arroyo Julio César, Marrugo Cuello Teresita de Jesús, Bayón Santo Domingo Yanira Evelyn, Pedrosa Velázquez Javier Enrique, Romero Estrada Armando Augusto, Rolón Donado Carlos Alberto, Ruidía Molina Cecilia y Trujillo desde Jaime. Entrega de diplomas. Altamar García Jairo Enrique.
Felicidades. Del gallego Fernández Arramburuiz. De la O, Varela José Luis. Escorcia Escalante Fernando Son Gloria Ortensia.